mucho. Yo pienso que ahí los españoles hemos dado un giro a la política internacional, lo de ocupe la calle, ocupe las plazas, eso ha sido español, de origen español, y se llegaron a ocupar 800 no sé cuántas plazas en el mundo en un determinado momento. Es decir, sí que ha habido una contestación, lo que pasa que los mecanismos del poder están muy, muy fijados y muy desarrollados. Hay otro, otro elemento que ha pesado mucho y que va a pesar más y que en este año electoral lo vamos a ver jugando un papel importante, que es la psicopolítica neoliberal, que es otra forma de hacer política que significa no estamos mal, pero podíamos estar peor, o estamos mal, pero podíamos estar todavía mucho peor. Y en ese sentido autoadministrarse sistemas de consolación y sistemas de contención para no ir en contra de la organización global. Pero el miedo hoy, a diferencia de en otros tiempos, está utilizado de una forma mucho más científica. Y cuando digo científica, no digo sistemática, digo utilizando las ciencias. Y en concreto, utilizando las ciencias sociales, la psicología social, el psicoanálisis y demás. Es decir, se puede aplicar el miedo y se está aplicando al menos, yo diría, a tres niveles. Es el miedo directo que ha usado siempre el poder de que me quiten la vida, las propiedades, el prestigio, el poder, la riqueza, etc. Ese es el miedo directo. Luego está el miedo sublimado que se ha utilizado durante unos años, es decir, utilizar el miedo para favorecer la cohesión social. Eso durante años ha funcionado, pero en estos momentos ya incluso está disminuyendo esa utilización del miedo idealizado y del miedo sublimado y aparece el miedo en directo. Pero incluso llevamos dentro esto de que es mejor no atreverse al cambio catastrófico, que eso es la revolución. O el, el cambio global, eso es el mayor miedo de todos porque se, se tiene delante un espectro de incertidumbres. El tercer uso del miedo es el shock, el, el, el shock del miedo, o implantar todo un auténtico miedo generalizado gracias a la, lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock. Entender en qué consiste. Y que consiste en eso: la idea de que eh, los sufrimientos humanos tienen respuestas médicas y sanitarias. Y que todos los sufrimientos humanos tienen respuestas médicas y sanitarias, y además prontas, casi urgentes, ahí al alcance de la mano. Eso es una falsedad, pero no una falsedad. Eh, que la población se ha inventado, sino vuelve a ser otro, una falsedad que nos alimentan cada día en todas las televisiones y, 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 y emisoras de radio, por ejemplo, en todos los diarios que, si puedes fijarte, están llenos de anuncios de supuesta prevención y alargamiento de la vida, la belleza y la felicidad mediante sistemas médicos y demás. Eso es mentira, prometer. eh, grandes mejoras eh, o grandes pervivencias de la salud o incluso mejoras en la salud aumentando los presupuestos. Eso ha sido la historia en la que hemos vivido todos estos últimos años. Es falso. Es, depende de cómo se utilicen los presupuestos, no solo no aumenta la salud, sino que la disminuyen. Claramente y incluso aumentándolos potentemente, hemos llegado a un momento de la humanidad en la que estamos en un límite importante donde, por mu se sabe muy bien que por mucho aumento de los eh, presupuestos sanitarios no se consigue alargar más de medio año la vida de la media de la población. Que España es el segundo país. Parece ser que tiene el honor de ser el segundo país del mundo en el consumo por habitante de antidepresivos. Es que pasa que somos un país más triste. Yo no lo creo. Somos más bien alegres y dicharacheros y juerguistas y uno viaja por el mundo y bien, bien está que sea así. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿No? Hay muchas preguntas que hacerse al respecto y eso es un ejemplo brutal de la burbuja sanitaria que hasta el 12-14% de las mujeres en Cataluña están usando antidepresivos, eso es una, una cosa, una situación antisanitaria. El, el del sobrediagnóstico y sobretratamiento de la depresión, es decir, en el fondo la idea es todo lo que te pasa es no porque te hayas equivocado, porque la vida sea así, porque haya que sufrir, porque para crecer hay que sufrir, sino porque estás deprimido. Por lo tanto, hay un medicamento que te curará esta depresión. Y ahí lleva, eso es otra parte importantísima de la burbuja sanitaria, que esta no se ha pinchado, la otra se ha pinchado, porque ya no hay tantos presupuestos como para tirarlos alegremente en pseudo-tratamientos, pseudo-prevenciones o pseudo-organizaciones sanitarias. ¿no? Pero la, la parte de la creencia popular, ciudadana, de la ideología medicalizada esta sigue vivísima y todo el mundo piensa que no hay por qué sufrir y con un medicamento se quita todo, todos los dolores. La definición de perversión que yo utilizo en mi libro de la organización perversa es esa organización relacional dedicada a entrar en la mente o en los cuerpos de los otros para beneficio del que del intrusor del que entra, sin contar con la quiescencia, con la el, el, bueno, el sí, del invadido y para conseguir placer, beneficio, equilibrio o poder. Eso es la definición de la organización perversa que es perfectamente aplicable a quien está dirigiendo en la sombra la privatización de la sanidad, que encima en este caso es un robo directo, porque lo roban a toda una población que lo consiguió y a unos profesionales que dedicaron que dedicamos muchísimas horas de nuestra vida a mantener esa sanidad a des, y a desarrollar esa sanidad pública. A ver, que una persona que ha escogido durante su carrera política toda una proporción de dirigentes que han sido sus segundos de abordo durante años y que ahora están procesados por corrupción, además de las más gruesas, por ejemplo, en nuestro país, que esta misma persona puede decir que él o ella fue quien destapó la corrupción. Eso ya no es corrupción, es perversión en directo. ¿no? Pero claro, para eso utiliza que tiene mucho más poder sobre los medios que cualquier otro político en activo. Por ejemplo, el, el tema de las auditoras. Las auditoras son empresas y más las auditoras internacionales dedicadas a controlar que se eh, eviten desviaciones contables, fiscales y demás que llevan a la corrupción. Pues bueno, en la crisis político-económica actual, una de las principales y primeras empresas, de las primeras empresas en caer, han sido las de auditoría, que significa que estaban, como ya se sabía, profundamente corrompidas. Claro, usar una empresa dedicada a evitar la corrupción como elemento de corrupción, eso es la perversión. Yo creo que se hace. Es decir, en, en el libro yo parto de la idea de que todos, que es una idea psicológica básica, todos eh, conseguimos, además conseguimos, llegar a lo que se llama el modo biopsicológico intrusivo. Es decir, el, el niño a lo largo de los tres a ocho primeros años desarrolla capacidades de influir a quienes le rodean mediante los gestos, las actitudes, los llantos, las amenazas, las irritabilidades, etc. Logra influir y entrar en la mente de los cuidadores. Esas capacidades las tenemos todos. Esas capacidades pueden desarrollarse hacia la organización relacional perversa, que eso ya es un desarrollo del modo intrusivo, pero que también se da en todos nosotros. Es usar, es entrar en la mente del otro, para equilibrarnos nosotros o conseguir más poder, placer, sedación o lo que sea. ¿no? Esto también lo utilizamos todos en, en varios momentos de nuestra vida, pero hay personas que lo utilizan de forma fundamental, en sus relaciones fundamentales y en sus objetivos fundamentales. Esa es la organización relacional perversa. Si a la perversión individual y, y, de, y de muchos miembros de la sociedad no se le ponen cotos que son democráticos, que son de control democrático, puede llevar fácilmente, tiende a llevar, a la corrupción. No hay dictadura sin corrupción, digan lo que digan los apologistas de las dictaduras o de sus equivalentes. ¿no? Siempre que hay falta de control democrático, la organización perversa de los que dirigen les lleva a apoderarse de las mentes y los bienes de los demás, que eso es la corrupción. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de hecho. La verdad es que se están muriendo los últimos que participaron activa y directamente en la guerra civil. Se están muriendo. Y que todavía el otro día me decía una persona de, de una asociación para defensa de la memoria histórica, me decía que algunos ahora están queriendo hablar antes de morirse. Pero eso significa que mmm, tus padres y tus abuelos no te hablaron. No hablaron nada. Durante decenios ha habido una cortina total y en pocos países ha podido verse, yo creo que eso tiene mucho que ver también con el sentimiento depresivo falso de nuestro pueblo, ¿no? que ha habido una cortina de silencio terrible, tanto en los vencedores como en los vencidos. Nadie hablaba, nadie ha hablado de la guerra civil. Mi opinión como estudioso de los procesos de duelo y demás es, todavía estamos a tiempo de poderlo hablar. Y no solo estamos a tiempo, sino si queremos progresar realmente como, como país y como cultura, tendríamos que hablarlo. Y es urgente poderlo hablar, que salgan los datos, que, que se dediquen espacios públicos en vez de a vender desodorantes mentirosos o medicinas mentirosas, espacios públicos financiados públicamente a debates abiertos sobre... La guerra civil, sus antecedentes, sus consecuencias, sobre qué ha pasado y, por supuesto, restituir lo primero, el honor y, y, la, y la moral a las personas inadecuada e injustamente desprovistos de ella. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero además teniendo en cuenta que tanto tu prójimo como tú. Vais a cometer numerosos errores, inadvertencias, ataques, desviaciones del odio a lo largo de la vida, y que eso va a dañar a la gente, va a dañar a ti mismo, a los demás, al, al adversario que no enemigo. Entonces, esa es la aportación de la um, ideología de la reparación: admitir que no solo se, hay que amar al prójimo como activismo, sino que incluso Vamos a cometer errores, hemos cometido errores, producimos daño y que todo eso hay que buscar sistemas sociales e individuales para arreglarlo, repararlo, poderlo. La idea es, hable con ella, por coger el, tipo, el título de, la, de esta película española.